están? ¿Cómo se la están pasando? Muy buenas noches, mejor dicho. Muy buenas noches de martes o de miércoles, no sé cuándo estoy subiendo este video. Para mí es un gusto y un placer, un honor saludarles a todos ustedes, hasta la comunidad de sus casas, ahí en tu celular, ahí en tu pantallota, a toda la familia que se junta a ver este tipo de videitos. Les mando un fuerte y abrazo, fuerte y abrazo, pendejo. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por estar acá. Los últimos dos videos han estado muy chingones porque han tenido muchísimas vistas. Vamos por más, cabrones. Ya superamos los 20.000 seguidores. Tenemos ya casi 21.000. Se puede decir, ¿va? Pero va subiendo muy rápido. Entonces, chingón, síganle dando like, síganle dando a suscribir. Todos esos mamoncitos que nada más se meten a ver y no le dan like o no se suscriben, no les va a quitar nada, no se les va a caer un web, cabrón. Así que denle like y denle suscribir, güeyes. Los quiero mucho. Ya saben, 3 semanas sin salir en la moto. Hoy estamos otra vez aquí. Llantas a 29 libras. ¡Ay, tope, tope! ¡Ah! Se siente feo. Déjame quito esto para verlos en persona, verlos a los ojos. Llantas a 29 libras. Ahorita ya deben de venir calientitas. Vamos a darle las curvitas. Vamos a ver a quién chingón nos encontramos, porque en los grupos donde estamos ya es un desmadre. Ya te pierdes media hora y ya hay como 734.2 mensajes sin leer. Dices, no mames, es un chingo. Entonces, por ahí vi que venían, entonces ahí voy a encontrar a alguien, ¿vale? Compas, vámonos para allá. Se les quiere un chingo, les mando besos. Y pues nada, vamos a disfrutar de un dominguito más en nuestras máquinas de acero, ¿vale? Vamos para allá, compas. Que la pasen muy bien. Que llego aquí a la casetita, cada que veo a los compas aquí reunidos, amo más a mi México, cabrón. A lo mejor está mal lo que voy a decir, pero el sistema de seguridad nos regala la libertad de a los bikers ser libres aquí en la ciudad. Estaba platicando con unos compas colombianos, voy a subir el video por ahí a YouTube. Ellos son de Parigua, no me acuerdo. Saludos, mis compas, a los dos Sebastianes. Y allá en Colombia no hay un punto biker como tal. Me comentaban que solamente y tal vez en, ¿cómo me decían? En Cali no, en otro lado. En Medellín, díganme nombres. Bueno, en algún lado, hace cuenta una ciudad grande allá de Colombia, ¿no? Pero menos no. Menos no sé. Ay, aquí tengo mis 200 pesos hechos bola. Están hechos bolita, pero así sirve. Y me decían que no. O sea, los bikers salen los domingos a darle. No hay pistas como estas grandes. Gracias. No hay pistas grandes como estas. Son solamente de ida y vuelta. Entonces está más cabrón. Por eso los colombianos están perros para las motos, güey. Entonces, ya no le abren para que no se pase ningún otro biker. Gracias. Y aquí sí tenemos, pues, cuotas libres. Tenemos de todo, güey. Estamos muy libres. Muy, muy, muy libres. Muy chingón. Y hoy se ve que va a estar chido porque hay pocas motos. Eso quiere decir que va a estar libre la pista. Va a estar cómoda la pistichi. Va a estar comodita la pista. ¡Uy! Mis amigos los fotógrafos. Señorita Jessy Oso, ¿cómo estás? Señor, saluda a todos, a ver. ¿Por qué te quieren? ¿Por qué te quieren? ¿Por qué te quieren? ¿Por qué te quiere la banda? Saca los colmillos. A ver. Ah, qué chingona está tu moto, güey. Hola, ¿qué tal, compas? Muy buenos días. Aquí estamos ya en la caseta. Aquí está mi querido amigo Neto Zárate grabando. Bueno, antes que nada quiero mandarles un saludo. Un saludo a todas aquellas
aquellos seguidores, güey, a los seguidores que pues que nos ven en la calle, güey, que nos saludan. La otra vez estaba yendo el semáforo en mi coche. Y yo, güey, se me pone al lado y me pone: hola, hijo de la chingada, mándame un saludo. Compas, ya estoy de regreso, estuve un poco ausente, me enfermé, estuve 15 días enfermo, pero aquí estamos ya dándole, de regreso, haciendo lo que nos gusta, güey. Pasión por las motos. Estamos aquí ya de regreso dándole. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por sus saludos. Gracias por ver el canal de Neto Zárate. Por compartir esos momentos que nosotros los bikers disfrutamos al 100. No sin antes decirles que no corran, hijos de la chingada. Cuídense un chingo. Si van a darle, si van a correr, tengan precaución. Recuerden que esto es una pista, es una autopista. Hay carros, hay cosas en el camino y hay que darle tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Tony? Pues ¿qué pedo? ¿Qué andas? Hable ya, andamos de regreso. Les digo que estuve enfermito, que ando de regreso. ¿Qué te pasó? ¿Bajaste de peso, güey? Sí, ya estoy más delgado. ¿Será que se hizo más grande el traje? Yo creo, güey, pero sí, ya bajé de peso, güey. Mucho. Pero aquí andamos de regreso. Les digo que recuerden que esta es una autopista donde hay carros, donde hay aceite, donde hay agua. Mi frase típica de no corran, hijos de la chingada, y si corran, denle con precaución, aquí es peligroso. Por favor, siempre con precaución, recuerden que en su casa los esperan. Sépale, aunque sea la pista, bueno, nosotros mismo la aprendimos casi de memoria. Oye, güey, no mames, hay unos errores bien pendejos, unos compas. Perdón que se los diga, carnales, pero no porque traigan una morra quieran presumir y quieran darle duro, güey, cuando todavía no la dominan, güey. Nadie la domina, sí. Hasta Marc Márquez se viene dando. No se distraigan, güey. No volteen para atrás, no espejeen, no volteen al lado. Traten de siempre ir adelante, su vista adelante. ¿Por qué? Vista donde quieres ir, güey. Porque aquí, en la moto, en milésimas de segundo, ya tienes la curva adentro. Es correcto, güey. Si te gana, güey, te vas a ir. Y aparte de que te vas a ir, vas a causar un accidente y puedes causar más accidentes. Es correcto. Entonces vamos a darle, vamos a preocuparnos por salir a rodar, pasarla de poca madre, disfrutar nuestros domingos y hacer lo que nos gusta, güey. Rodar y la pasión por las motos. Pero hoy sí vamos a castrar. Hoy lo vamos a castrar hasta que llegue. Vamos a castrar un chingo al vuelo ahí. Hoy, sí, ese güey sí. No ha visto esto. Pero para cuando ahorita que video, llegue le vamos a dar una madriza. ¿Por qué me castran tanto? Una, porque el güey me dijo y me hace burla que yo salgo una vez al mes. Ah, sí. Obviamente, todavía estoy enfermo, compas. Neta, 15 días me dio. Se encogió un poquito. Me hizo más chiquillo. Un poquillo. Pero aquí estamos de regreso, compas. O sea, te va a tocar. Vamos a darle. Pinche Joel, así de que apúrate porque te vamos a dar una pinche putiza. Una más. Ahora sí lo queremos, ¿no? Sí, lo queremos un chingo. Mi viejito de oro. No se meta con mi viejito. Cámara, compas. Estamos. Regresamos. Bravo. ¿Quién es él? Un señor. ¿Tú lo conoces? Don Daniel. Don Daniel. Sí es él. Sí es él, ¿verdad? Sí es él. ¿Qué canción le ponemos? No. Aviéntate un pasito que te aventas ayer en el IDC. Uno de los que te aventas en el IDC. Yo no sé ayer. El IDC, yo sé ahora. Ay, I'm put together like extra efforts, that's how I'm living. And these pretenders, they so pretentious. I hope they understand I'm seeing through it. I speak it fluent, I never do it. And now the DMs, they be popping. Every single time they dropping now. Bunch of boys on the gram, I swear. You need a man with no Peter Pan, I'll take it there. And you been looking like I really be a target. And I want you like you want me, baby girl. Let's get it out of life, baby. De cintura 90
70. ¿Y de pompa, mira cómo anda? Uy, no. Las dejo en, en los otros jeans. En los otros sí. jeans. Es que ya, sí. ya bajé de peso, compas. Este que traje ya me queda muy grande. Ah, por eso se te fueron las pompas, güey. Sí. No es que, ah. Sí. Y ella es una gatita. Pasaron a mí, creo. Y es una chica muy mala. Tus medidas son... ¿Cuáles son tus medidas? 1.74 de estatura. Se nos está chingando. ¡Ah, cabrón! ¡Más! ¡No más! ¡Uno nuevo más! ¡Uno nuevo más del team! Vamos a ver. Reconocido por esa frasita tan bella que lo caracteriza es... ¡Hació más! Del AR King. ¡Más! La maldición. ¿A dónde vas? Mucha violada. Vale, verga, güey. El camarón loco. ¡Vámonos! ¿Dónde va el velero? ¿El velero qué vas a ir? Ah, el velero. ¿Eh? ¿Dónde vas a ir? Pues mira, no vamos a ir derecho, agarramos por la tapa, Don Pollo. Nos vemos ahí. ¿La combi? Maldita maldición. Los esperamos. Don Pollo es la dirección. No falten, Don Pollo. No mames, no puede ser. Hasta que nos salgan pinches plumas, cabrón. Maldita sea. ¡Hijo más! ¡Hacia más! ¡Más! ¡Allá te veo, gordo! ¡Órale, güey! ¡Ah, no mames, mamadísimo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El mamadísimo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El de la moto nueva puteada! ¡El de la moto nueva puteada! ¡La moto nueva que salió de... Beticho el pillo. Beticho el pillo. Sigan a mi carnal Beticho el pillo. Aquí está. Él es, porque luego no los conocen. Mira qué figurín. Tiene rodilla amplia. Hueso de espalda robusto. Ancho, ancho. Ancho. Para que se monten en el lomo. Es hermano de. Es el hermano del pirata de Culiacán. Sí, cabrón. ¿Qué pasó, pirata? Betillo? ¿Cómo estás? Pues todo chido, Néstor. Diles cuáles son tus redecitas, güey. Ah, en Facebook, Instagram y YouTube, Betillo el Pillo. Ah, también TikTok, pero estamos más activos en Instagram. Pero y en TikTok es donde subes en fotos desnudo y todas esas cosas. Ah, sí, eso sí. También el OnlyFans, porque el OnlyFans, ya YouTube no está dejando. Sí, no, ya no, está no, dejando no, güey. Síganlo, Betillo el Pillo. Gracias, gracias, carnal. ¡Tony! Tony, ¿quién son esos pergueros que vienen ahí? Velos, velos. Son los famosísimos, la tribu del Papu, creo. Creo. Son la tribu del Papu. ¿Y ahora qué pedo? Pinche chiquitín, ¿qué vole? Lo prometido es deuda. Dale, dale esos chingadazos. Lo prometido es deuda. Dale esos chingadazos. Te dije que te iba a dar. Bueno, pinche. Órale, pendejo. Ay, puto. Camachico biker. ¿Cómo estás, niño biker? El niño biker. Oye, el Papu. Vamos a dar una vuelta. Oye, ya no sé qué te del casco. ¿Ya te vas? Y ya, Loli. Tómalos una fotito. Júntense, júntense, güey, júntate. Júntate, júntate, júntate. Rápido. Papu, vente. Órale, mamá. Adelante, ¿no? No, aquí, güey. La tribu del Papu, sigan su página. Mira, aquí está. Ya vamos a ver el rol, ¿no? Aquí está. Agarran una paleta, agarran una paleta. Vamos a dar rolcito. Ahorita que regrese, hijo. Vámonos, vámonos ya, dale la vuelta. ¿Cómo estás? Chido, güey. Sí. Te doy un sticker. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chingón, güey, ¿tú qué pedo? Sí, güey. Sí, güey. Ay, me digo que no me pierda. Tómala, carnal. A huevo. Cuídate mucho, güey, que te vaya bien. Órale, güey. Vamos a darle una vueltita al retorno. Ahorita les
Ahorita les enseño qué pedo. Thank you.
huevo, güey. ¿No me regresó? Yo espero que sí, güey. Verga. ¿Qué pasó? Chale. A ver. No mames. Qué mamadas. No mames. ¿Son los minions rosas? Los minions rosas. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, carnal? Uy. ¿Cómo estás, Kevincito? ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué pedo, pa? ¿Qué te pasó? Nada, pa. ¿Sí te las pasó hasta allá? Sí, güey. Todo chido, todo pasar, güey. Chica, ¿no? Sí. ¿Pero qué fue? ¿Quién sabe, güey? Digo que venía todavía al cuyo, pa. Y así cuando siento se empezó a ir, pa, pues ya mejor la solté a la verga, güey. O sea, ¿se te derrapó? No me iba con todo y pierna, güey. Sí, güey, se empezó a ir. Despacio, 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 despacio. Pasó nada, pa. Pues no. Nada fue, este raspón. Pa. Aquí y sí, aquí. Esto y el escape. No, pues no, todos. No pedo, pa. No, pues. Ah, no mames. Es que entré por dentro, güey. Dije, no voy a entrar por dentro, porque estaba mamado. Pero me salió un carro, güey. ¿Quién sabe qué pedo? No, es que mira, güey, así se ve. Es como anticongelante, güey, algo ahí. ¿Esa de quién es, güey? También le entraste por... Mis compotas, pues, ¿qué les digo? Algo pasó, que dos MT-07 pues, se derraparon. Ya vieron ustedes la importancia de traer un traje, ahí está, no le pasó nada. El traje se deshizo prácticamente de la pierna y de la pompa, pero pues, no le pasó nada al chavo, ¿no? Al rato platicamos. Ya no fuimos hasta Cuernavaca, pero sí a nuestra apreciada. ¡Ah! This place don't need a presentation because it's unique in the world. Three Marias. Oh, ambiente biker. Peleas por hombres, peleas por mujeres, drogas, sexo, alcohol. Hay de todo. Perdidas. Oh. Sonó bien sabroso.
¡Ah! A ver si me dolió, güey. Vamos para allá, Saludos, amigo. ¿A quién le manda saludos? Un saludo a su mamá de Neto, sabe que la aprecio mucho. Muchas gracias. Acá desde mi corazón. Muchas gracias. Muchas aquí gracias. Andamos cuidando a su muchacho, señora. Muchas gracias. Aquí mamá, mira mamá. Me anda cuidando mamá, no te preocupes. Aquí este señor chiquito me cuida. Ya sabe, iré. Aquí lo traigo aquí en mi bolsillo. No, tú más bien tú cabes aquí, güey. Oh, no mames. Ve cómo me di. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, yo también, gracias. ¿Cómo has estado? Sí, pues yo también, fíjate que me lo he pasado bien. Yo no te había visto, ¿por qué no has salido? Sí, Le habla. Agárralo, agárralo. Oye, ¿me prestas mi palito? Aguas, háganse un lado, chiquito. Te van a pisar. Es lo que yo me ando cargando. Vámonos. Aguas, Tony. Ay, y se voltea, vámonos. Compas, hemos llegado a famosísimas Tres Marías. Aquí está la ya mamá cállate a la verga, ya cállate. La mamá chocha de la tribu. La tribu del papi. Él es el... No cambias, papu. No cambias, hermano. Repórtate, muñeco. Yo siento que fue la culpa del papu porque... Hoy les vamos a recomendar un lugar donde vamos a comer. Creo que se llama Los Guaraches de Emilio. No, Pico de Orizaba. Ah, el Pico de Orizaba. Pico de Orizaba, güey, es otra cosa. ¿Quieren ver que sí? Así se llama. Bueno, el Pico de Orizaba. Hemos desayunado los Guaraches de Emilio, muy buenos, muy recomendados. Y pues acá andamos, aquí andamos, echando desmadre ya. Toda la pandilla junta, aquí andamos. Saludando a toda la banda. Camacho Biker. Y como siempre, ya es costumbre echar desmadre, güey. A eso venimos, a pasarla chido, a divertirnos el domingo y a estar en familia con todos nuestros amigos y compañeros del team. Papu, ya te habías pedido. A huevo. Ya mira, mi agua, mi agüita. Mira, qué verde. ¿Otra vez? Siéntate, Tony, siéntate. Ya, déjenme a Tony. ¡Ah! ¡No mames! ¡Sabrosa! ¡Se la saca porque es sabrosa! ¡Sabrosa! ¡Eso es mío! Voy a llorar como ese cafecito es mío. Mamadicisísimo. Ah, ¿qué estás viendo, mamadicisísimo? ¡Ay! ¡Ya me torcieron! ¡A ver, Marigüis! ¡Ya se fue! Tony, quítatelo. Eso. Si puedes. Vamos, hacerlo. Quítatelo, Tony. Solo. No. Ahí lo tienes, Camacho. También. Y los pendejos que traen gorra roja. Y le voy a meter el pinche viejito, güey. Perrazos, el uniforme. Mira, oye, antes de casarse. Después de casarse. Después de morir. Soldado caído. Soldado papá, caído. Ven papá. Ah, pinche papá. No, no. Mamadísimo, permítame por favor ayudarle. Permítame ayudarle, mamá. Si no era algo al Tony, güey. Celular, hijos de la verga, güey. Voy por. Me chingan dos sillas. Café de olla. Llego a agarrar mi silla, me chingan una silla. Este güey me chingó otra silla. Dejo mi celular, güey. Ya me lo chingaron. Dale a tu celular. Dale a tu celular, güey. ¿Cuál celular? 55. ¿Cuál celular? 57. Joel, dale su celular, güey. Dale su celular, güey. Esta no va conmigo. ¡Mudo! Mi celular y mis lentes. Ahora hasta los lentes, dice. ¡Mudo! ¡Mudo y
sordo, hijo de tu... Es que no mames, güey, ya vas a empezar, güey. No empieces, güey. Que no estoy ahí, güey. Miguel, gracias, qué bien, que está rico, dice. Ah, qué poca madre. ¿Quién los tenía? Este pinche enano ratero. Pinche ratero. También, porque acá fue entrenador. Este güey le pasó todo a ese cabrón, güey. Ey, yo lo vi. Vete a ver, no, ni siquiera, culero. No, cuéntame, ¿verdad? Ay, no te das cuenta que te los pidieron, ¿verdad? Ya no sientes de lo pinche amigo que estás, ya no sientes. El papo trae y trae, no está viendo nada. ¿Cómo lo ves? Ajá, pendejo. No, cállate, cabrón. Es una vieja, grítale, Tony. Grítale, Tony. Tony, estás muy ausente hoy. Desde que te metió el dedo en la boca, Camacho. No mames, en la boca. En el esófago. Chichis de changa, vieja. Chichis no, de changa, chichis 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 de changa, chichis. No dice nada, pero cuando habla pura pinche... ¡Oh, mamado! Por razón enamoraste a la señora de Don Pollo. A la que dijo Robocop. El ánimo de tu puta madre. Y si yo no lo traigo, pendejo. Dame mi celular. No abras aquí todo, no, no, no. Yo lo traigo, güey. Ahí nos habla todo. Si se va, si nos vamos y se queda, te voy a dar en tu madre. Hace rato ese pendejo, güey, me escondió mi celular y mis lentes. Ahorita tengo su celular y lo anda buscando en el baño como pendejo. Pinche viejo. Ya el Alzheimer está de la verga. Ya se ha desfabechado el pendejo. Y no se lo voy a dar hasta que me llore el puto. Sí, 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 sí. Sácatela, papi. Te la va a mamar. Tony, mira el Tony famoso, Tony famoso. Tony famoso, ¿eh? ¿Qué andamos, hermano? ¿Qué onda, viejo? ¿Sí? Echando desmadre con la banda, saludando a Webri, a los seguidores. Bueno, ¿cuál? Habla por teléfono. Era un GTR, ¿va? Ah, dile que no estoy. Que no es. Ay. Ah, no. Sí, que no está. Sí, sí, ah, no. Dile que no estoy. Que te hablen, señora, pendejo. Señora, no está. Ah, no, se lo pasa. Está bien, pendejo. Perdió el teléfono, pero ya te lo doy. Otra se lo entrego. Se parece al Tony. Velo. Estás bien, ¿va? Yo no fui, güey. ¿Viste quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? ¡Mamalucha! Vamos, a ver allá, puche. Mira, Tony, un GTR, güey. No seas mamón, güey. Autos que se ven también en Tres Marías. ¿Cómo es? O sea, eso, güey. Uno de los carros eso, más correlones. A ver. En su tiempo, güey. Aguanta. Eso, güey. No mames, Antonio. Estás chingoncísimo ese carro. Está chola. Pinche amigo que estás ya lo sientes. Que truene, pa. Que truene. Cámara. ¿Regalas una foto? Sí. Ya no tronó, ve eso, güey. Puro Bulls. ¿Dónde la compraste? Bulls. ¿Dónde la compraste? Para ver si no es este acá. No, pues en Acoxpa. ¿Pero dónde? En la Martín. Sí, a huevo. Es de Martín. Nosotros los vatos, si vemos a alguien con la misma playera, nos unimos. Carajo. Una chava cuando ve a alguien con los mismos zapatos, ¿qué hace, güey? La una ay, morra no, se emputa no. Que. No me vuelvo a poder. ¿Cómo los vuelvo a poder? Pero mira. No me vuelvo a poder. Miro. Ánimo, delincuencia. ¿Cómo parece, bro? El multiverso. Si vas acá, te vas a sacar de la verga. Mira. Oye, pero no me puede ver porque si no va a haber una paradoja. Está, mira, el papo. ¿Cómo viste, güey? ¡Oh, mames! Ese papu, güey, eres igual. Tiro. ¿Quién subió?
gracias. ¿Cómo estás? Eres real, ¿verdad? Ahí la traigo. A veces me ven en el espejo y no sé. Creo que no. Creo que no. ¿Quieres? ¡Chinga! Invítanos a pasar. ¡Hola, pura verdura! ¡Qué tranza! ¿Cómo estás? Pero ya lo bueno que es mi amigo, güey. ¡Hola, Neto! ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? ¡Puta, puto! Ahí, güey. Verga, una morra se desmayó, se cayó, qué pedo. No mames, se cayó de la moto. Ve nada más. 6 pinches accidentes, ¿no? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pedo? Es que esta camioneta estaba atravesada así, se estampó un carnal, mi valedor. ¿Y el güey dónde está? Pues es el que ya se va corriendo para allá, pero viene embriagos. Ah, Neto, zárate. ¿Qué onda, carnal? Ya.
güey. Solo paga el putazo. Paga el putazo, güey. Ya. Quítate de ahí, te van a atropellar. Gracias, carnal. Hazte para acá. Vente. Que no, ven. Estás parando el tráfico, hazte para acá. Hazte para acá. Vete para allá, estás parando el tráfico. Hazte para allá, no te van a pegar. Tranquilo. Nada más hazte para acá, güey, estás parando el tráfico. Es que me frené, güey, porque un güey se amarró, güey. Entonces yo me freno y esta más o menos inestable se voltea, güey. Yo me quedo en medio, güey. La señora me pega, güey. Y ese güey viene en medio y se estampa en medio de mí, güey. Güey, dije, güey, te voy a pagar, güey. Déjale, llamo a seguro. El vehículo es oficial, güey, de tribunal. Yo soy policía de derecho, güey. Cálmate, güey, te vamos a pagar, güey. Pero se me empieza a poner alterado, güey. Digo, güey, cálmate. Te vamos a pagar, güey. El vehículo es oficial, güey, no hay pedo, güey. Está todo grabado, güey. Mira, pero mira. Hermano. ¿Están tomando? Sí, sí, y yo. Ya, hermano. Nosotros venimos con otro. Está allá. Yo vengo. Dice, sí, es que dice. Lo rebase. Sí, lo rebase. Me pasa en medio para frenar la moto. ¿Por qué? Porque estás bien en carretera. Te pasa en medio de los para frenarlo, te vas a frenar de moto. Y la camita estaba. Hermano, avanzada. Por favor, ya. No, está bien. Yo nada más te dije desde el principio. Yo me acerqué, hablaste con la señora y tú le querías aventar. ¿Pero por qué me agradas a mí, güey? Le querías aventar la bronca. Hermano, ¿por qué él fue el que nos pegó, hermano? No, ¿cómo crees? Si tú vienes pedo. Hermano. No, estás muy mal. Vamos a bajarnos mejor a la caseta, güey. Aquí se puede hacer un desmadre. No, yo también dije que sí, hermano, vamos. Pues ya ven a la caseta, vámonos. Súbete. Madre, güey. Súbanse, ya súbanse. Es peligroso, güey. Aquí... Ya súbanse, mira, aquí va a pasar un accidente. Mejor súbanse a su caseta y nos vamos a la caseta. La caseta se paran, güey. Hermano, por favor, se arregla el pedo. Mira, güey. A mí no me pegues porque algo. Yo la verdad, yo. Mira, es que yo dije, sí te voy a pagar, hermano. Ustedes me tiraron, güey. No. Te pones al pedo. No, yo no me puse al pedo. Yo me puse al pedo, hermano. Tu cabrera estaba atravesada. No mames, hermano. Pero está diciendo de frente porque tirado. Y agarras, y el señor, digo, oiga, don, ¿qué tranza? No me descontó, güey, yo puteo de la mano. Pero yo no. No me descontó, pero tú vienes con él, güey, viene chupando. Hermano, y luego, ¿por qué me dice que viene de gobernación? No, se fue a echar por él, güey. Ah, pues. No, dame algo, güey, para garantía, güey, recógelo. Yo no te quiero robar. ¿Cómo? Oye, yo me frené bien duro, güey. Así como abajo. Así, güey. No, güey. Pues ya arránquense, ya vámonos de aquí. Hermano, pero si más no legal. Tengo con qué... Venimos a trabajar ya de costa, güey. Vámonos a la caseta, güey. Venimos de un fideicomiso. Mira, si no se mueven de aquí, llega la tira y va a ser peor, güey. Mejor arréglense en la caseta. Por eso, güey. Arréglense en la caseta. Ya, jálense. Que se suba alguien conmigo, güey. No, güey, nadie se va contigo, güey. Todos venimos solos. Aquí abajo, güey. Antes de pasar la caseta, ahí se orillan, güey. Nosotros vamos a ir escoltando, güey. No se puede echar a la fuga, güey. Exacto. Vamos. Sí, güey. Aquí, ¿quién se sube conmigo? ¿Estás bien, carnal? Sí, Carlos, es que no mames. Me dice, es que no rebasé. Quiero frenar la pinche moto. Y no la alcancé a frenar. Pues mira, llévatela, relax. Si ahora sí que hay como puedas, güey. Sí, carnalito. ¿Prende y todo? Sí, prende, hermano, pero ve. Ve, güey, o sea. No, sí, es una feria, ¿eh? También la salpicadera. Sí, a ver si no fue acá la. Mira. No fue el pinche. Sí, hermano, pero. Este. ¿Sí, te llevas la moto? Sí. ¿Puedes manejar? Sí. ¡Jálate! ¡Vámonos! Te van a querer romper su madre, güey. Sí, güey. Cállate, me dijo de la carta y sácate el paro, no se preocupe. Vámonos, güey. ¿Cómo estuvo hoy, papu? Estuvo raro, ¿no? ¿Culero, no? Pero gracias a Dios, nosotros bien.
Nosotros sí, pero pues bueno. Vamos, todo está de la bandita. Despídete de la bandita. Cuídense, banda. San Juan. San Juan. No seas mentiroso. Compas, ya estamos aquí en la caseta. Un día medio rarón, medio turbión, pero gracias a Dios, todo chido. Hijos de la chingada, no corran, no corran. No corran, no corran. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Espérate, Michael. Mis compas, ahorita les cuento en la moto, pero sí, hoy estuvo muy raro, ¿sabes? Hoy estuvo de esos días extraños. Le quitamos su llave al Joel. Le quitaron su llave al pendejo. No trae llave el Joel, no trae llave. Sí. Está buscando su llave. Ah, no seas mierda. No, vete a la mierda, güey. Está haciendo el mediómetro. Deja mi llave, hijo de su puta madre. No mames, esa es mía, pendejo. ¿Ahora yo qué? ¿Ahora qué verga? Una pura puta. El Camacho, la trae el Camacho, güey. ¿Qué buscas? Si ahí está puesta, pendejo. No mames. Estás bien pendejo. Te escondieron tu llave, mijo. Muy extraño, güey. Feo, feo, pues, por así decirlo. Hubo 5 o 6 accidentes. Una muerte. Una pérdida. Una pérdida muy fea, ya se enterarán ahí por Facebook. Horrible, espantosa. Trancazos en la carretera. No sé. Esos domingos son como un limbo para todos, ¿sabes? Ya cuando pasan esas cosas, al tú enterarte, ya no. Déjame bajo esto. Al tú enterarte ya no manejas, o sea, ya te vienes despacito, te vas despacito a donde vas, porque pues está cabrón, está muy cabrón. Pero bueno, eso no quita que fue un domingo muy chingón. Para nosotros estuvo poca madre, hubo mucho desmadre, mucho cotorreo. Fueron todos los compas, evidentemente, pura moto de pista, pura velocidad, pura potencia, pura adrenalina. Y pues nada, compas, vámonos, los dejo con su video. Disfrútenlo, les mando un fuerte abrazo, ya saben, denle like y denle suscribir, cabrones, ¿vale? Los quiere mucho su compota Neto Zárate. Besos, vámonos.